despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto. ¿Y si podré llenar la nevera con esto? Escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemarropa. Gustavo se apellida Sofovich, con lo cual te estoy diciendo un montón de cosas. Es hijo de uno de los tipos que inventó gran parte de la televisión en Argentina. Tuvo una vida turbulenta, para llamarla de algún modo. Y esta noche vamos a hablar de eso con él. Básicamente el tema de las drogas y de por qué uno se droga y cómo hacer para salir de eso. Es una historia conmovedora y verdadera. Escúchala. Siendo chico, ¿vos cuándo te diste cuenta que tu viejo era Sofovich? O sea, que, no, que era un tipo conocido y... Ya de chico me daba cuenta, yo a los 4 o 5 años ya caminaba por este canal en los estudios. Ya notaba que había algo raro y que mi viejo era un tipo conocido. Mm. ¿Y cómo era eso siendo un chico? Qué sé, a ver cómo te describo cómo era. Te cuento lo que, por ejemplo, me pasaba con... Yo no sé qué es, cómo es ser hijo de un tipo conocido. Le pasó a mi hija, ¿no? O, bueno, a mi hija mayor más que a la menor. Ella sentía, cuando a mí me paraban por la calle, que como que no la dejaban... Le estaban robando tiempo de su padre, ¿me entendés? Entonces odiaba que me pararan por la calle. No, yo disfrutaba de ser hijo de Gerardo, sí. Disfrutaba de... Ya en el colegio los programas de papá eran vistos conocidos. Claro. Ya cuando empecé, te hablo ya un poquito más avanzada mi edad, ya los chicos hablaban de los programas de papá. Claro. Disfrutaba de ciertos privilegios que había, claro. Porque había privilegios. Disfrutaba de ir a un teatro de revista a los 12 años. Claro. Uh-huh. Disfrutaba mucho eso. ¿Te iba a buscar al colegio tu viejo alguna vez fue? Una vez fue. ¿Una vez? Sí, yo recuerdo, sí, estando separado de mamá. Volvió de un viaje a México que había ido por trabajo y me acuerdo que me fue a buscar, yo estaba en el mismo del school y me fue a buscar a Gerardo con lleno el coche de los regalos que había traído. Ah, mira. Y me fui al departamento de él, sí. Ajá. ¿No te pesaba? ¿Era para vos una situación feliz ser hijo de Gerardo? Sí, yo creo que disfrutaba mucho de lo que había alrededor, ¿no? No sé. Si me pesaba o no, te digo la verdad, no te lo sé definir en estos momentos. Me agarraste una pregunta que no la tenía. Mm. Pero yo disfruté mucho de la vida con Gerardo. Conocí el mundo con Gerardo. ¿Por qué le decís Gerardo y no papá? Siempre le dije Gerardo y a Carmen la llamé Carmen. ¿Pero ellos te dijeron o a vos, no. ¿A vos te salió así? No. Hoy digo papi, hoy. Uh-huh. Ahí estás con tu viejo, mira. Linda foto. Hermosa foto en casa, el año que compartimos juntos antes que se fuera. Ah, mirá. Sí. Yo le decía Gerardo, a Carmen le decía Carmen o Carmela. Mirá. Y hoy a... ¿Tus hijos cómo te dicen a vos hoy? Tatiana me dice papi de mi corazón y Nacho está aprendiendo a decirme papá. Está bien. Tatiana tiene 28, yo la compartí mucho de su crianza. Claro. Nacho estuvo ausente más de la mitad de su vida, 10 años ausente en la vida de Nacho. Claro. Hace 5 o 6 años, y tardó 2 o 3 años en llamarme papá. 3 años creo en llamarme papá por primera vez. Uh-huh. Yo leía por ahí que empezaste a tomar porque una chica te dio. Una vez en Mar del Plata, una chica me dijo, ¿probaste alguna vez droga? Y la verdad es que yo creo que ni había tenido noción hasta los 17 años que era la droga. Probé y... ¿Qué, dónde estaba haciendo una disco? No, estaba en casa, estábamos teniendo sexo en la cama en casa. Ah, una chica que estaba con vos. Una chica estaba conmigo, sacó, probé como... Yo digo, hoy a mi nena le trato de enseñar que el que prueba es el boludo, ¿viste? Pero yo fui el boludo en ese momento y no sabía, no tenía la menor idea de dónde me estaba metiendo. ¿Y tomaste marca derecho? ¿No había fumado antes? No, marihuana, no tomaba alcohol, no tomo alcohol. ¿No tomás alcohol? No tomo nada de alcohol.
No tomaba. ¿Y cuando tomabas merca no tomabas alcohol para bajar? No podía bajar, no. Bajaba con pastillas y después de varios, muchos días. Que ya, ya con el cuerpo, viste, rebotando de tanta energía que te provoca la droga y la locura que tenés. No, no tomaba alcohol, no me pasaba, no me pasa el alcohol. Tengo, gracias a Dios, creo que es una de las cosas que me mantuvo, no tomaba alcohol, no sé. Ah. Hoy te sé que tengo, que me ayuda muchísimo en la lucha que tengo día a día de contra la droga, no tomar alcohol. Pero lo aprendí de grande. En ese momento no te ayuda a no tomar alcohol. Y claro, el no tomar alcohol tenés una gran ventaja. El alcohol es el trampolín, es uno de los trampolines, sí, hacia la droga, directo. Uh-huh. Directo. Lo veo porque lo he visto todo a mi alrededor en mis 40, en mis 52 años. Pero no, a mí no me pasa, me quema el alcohol. Mira, tomaste mucho tiempo, 30 años es mucho tiempo. Tomé 30 años, habiendo parado como máximo 3, 4 meses, que era lo que lograba parar. ¿3, 4 meses paraste? 3, 4 meses lograba parar. Cuando a los 22 años, cuando hice mi primer tratamiento, logré estar un año, que fue cuando conocí a la madre de mi hija, a mi primera mujer, y logré estar un año y después logré manejar. No maneja nadie la droga, creo yo, pero logré tener tiempos de 4 o 5 meses, había mucho, mucho laburo, yo estaba muy comprometido con el laburo. Y cada ¿qué estabas haciendo en ese momento? Teníamos la productora, estábamos haciendo el Palacio de la Risa, la Noche del Domingo, Polémica, PNP, y la TV Ataca, un montón de programas, productora de la agencia de publicidad, teníamos... ¿Estás manejando todo vos directamente? Manejábamos todo yo, Martín Cuellar, que en ese momento era mi socio, y Gerardo, que era la cabeza de todo, pero prácticamente manejábamos las cosas Martín y yo, y Gerardo y yo guiaba el rumbo. Uh-huh. ¿Y cuántas veces durante todo ese tiempo pensaste en dejar? De drogarme, y un momento que la droga se me transformó en una pesadilla. Y es cuando dejaba, viste, que yo digo, cuando empecé a drogarme, yo cuando me drogué esa primera vez en Mar del Plata y no sabía dónde me estaba metiendo, hoy me doy cuenta que me drogué después de eso 30 días, 40 días seguidos, sin haber parado. Pasa que no tenía noción de dónde estaba entrando. Hoy me doy cuenta del grado de adicción, que sé el grado de adicción que tengo, pero hoy después de ver y darme cuenta que la primera vez que tomé, tomar 40, 50 días seguidos no es muy normal. No, claro. ¿Y cuánto tomabas por día? Cantidades grandes. ¿Qué es? ¿3 gramos? ¿4? No, 5 o 10 gramos de falopa por día. ¿10 llegabas a tomar? Compraba cantidades, por encima no quería ver a los punteros y me molestaban los punteros y compraba grandes cantidades de droga. ¿Ya? Y aparte tengo una, por desgracia, mi cuerpo tolera, metaboliza. Sí, 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 te lo bancabas. Sí, me lo bancaba. Sí, sí. ¿Y llegaste a estar cuánto tiempo sin dormir? Un día estaba en Miami con una persona con la que vendía la droga, me veía a vivir ahí. Le digo, ¿qué día soy? Ayer me dice, jueves. Le digo, no, llevo 2 días, arrancamos el martes. Y me dice, no, arrancaste el martes de la semana pasada. ¿Y había estado 8 días? Había estado 8 o 9 días. ¿No? Wow. Feroz para el cuerpo, feroz para la cabeza. Pero y con tantos días no alucinabas, ¿no? ¿Qué te pasaba? Ah, ¿sabes que una vez me pasó? Por desgracia, yo no sé si es bueno o malo, me pasaba... Viste, una droga, una paranoia feroz. Claro. Yo veía a lo mejor sombras en casa. Prendía la luz y iba a buscar las sombras. Uh-huh. Y las sombras estaban, pero yo las abrazaba y no había nadie. Claro. Y ahí me daba cuenta que estaba alucinando. Y esta es una de las veces que me he dado cuenta. Imagínate las que debo haber alucinado, claro, y realmente no me debo haber dado cuenta. Uh-huh. Porque me debe haber pasado muchas veces. Yo te cuento una que me di cuenta, pero dentro de la paranoia de la droga, muchísimas veces no me debo haber dado cuenta. O sea, no eras un turista, un tipo que tomaba los fines de semana, tomabas todos los días. No, yo cuando arrancaba era imposible parar. Por eso hoy digo, yo controlo el no tomar, porque estoy en trabajo para eso, pero tengo bien claro que no existe. Yo no tengo término medio. Sí, claro. Arranco y me lastimo y cuando encima genero, construyo cosas y veo que todo se destruye en un segundo. ¿Viste? Hay gente que me pregunta, ¿por qué contás el tiempo que llevas limpio? Porque me costó un huevo llegar a donde estoy. Y porque en un segundo Tyson te pegó en la pera y te puso de rodillas y no te levantás más. ¿Y qué te decidió contarlo?
creo que puedo ayudar a mucha gente contándolo. Uh-huh. Creo que yo llegué a estar antes de... paré de drogar un año antes que papá falleciera. Llevo cinco, tuve tres años y medio, tres años y piquito, y después recaí. Y creo que hay un mensaje dentro de... que todo adicto recuperado puede pasar un mensaje, que aparte es lo que te dicen, lo que aprendemos en nuestro grupo de 12 pasos, que siempre vamos a poder mantener lo que obtuvimos siempre y cuando lo podamos compartir con adictos. Claro. Dentro aparte grupo, también hacerlo público es como una manera de presionarte, ¿no? De contarle a los demás. No tengo nada, todo el mundo sabe que el hijo Grasofovich era un adicto, mi cara no se conocía, pues yo trataba de no salir en fotos en ningún lado, me alejaba, me protegía de... Sí, sí. Era un animal nocturno, o deambulaba por la calle en cualquier estado, entonces trataba que mi cara no se conociera. Pero hoy es público y yo creo que es un ejemplo, y aparte creo que con que después de ver el programa de hoy, a una persona tome la decisión y a lo mejor salga de la adicción, ya ganamos. Yo ya gané y claro. Creo que vos también. Cuando uno toma, uno piensa que lo puede manejar. Sí. ¿A vos te pasaba eso también? Esto, hasta que... Mirá, yo viví este año solo en Mar del Plata y Gerardo iba a venir a los fines de semana. Yo creo que estaba totalmente zarpado, que el único que no se daba cuenta era Gerardo. Creo yo, porque a lo mejor no quería darse cuenta, y un día me encontré una pajita en el baño, automáticamente le cayó la ficha, me habló muy bien, fuimos a comer, con mucho amor, y yo intenté, y me di cuenta que estaba cuatro días, y me iba a mi casa, seguía haciendo lo mismo, y de repente te das cuenta que dejás de estar de novio con la droga, que la droga te transformas en un prisionero, por lo menos en el caso mío. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que te decidió dejar? Intenté dejar muchas veces. El último año cuando estaba viviendo ya, de vivir siempre en lugares grandes y tener. Terminé viviendo en un departamento de Gerardo, del viejo, de un ambiente con los ascensores al lado de la puerta. Y a las 4 de la mañana ya los pájaros que son hermosos hoy en día, yo se llamaban los pájaros fisura. A las 5:30 empezaban a andar el ascensor. Y me molestaba porque tenía tres sensores en un ambiente. A las 10 empezaban los obreros. Yo vi construir un edificio entero en un año. Terminaron en un año, yo vi cómo estaban por la mitad y lo terminaron. Empezaban la máquina de ruido, los escombros que bajaban. Y a la noche cuando empezaba un poco de silencio, me molestaba mi propio ruido. Tratando de estar en silencio, generaba tanto ruido que me molestaba. Entonces prendía la televisión y me molestaba también la televisión. Y abría la ventana y me molestaba el aire. Y me molestaba el calor y me molestaba el frío. Y después me contaba la vida. Que ya no, la vida se había transformado en una pesadilla. Que me acuerdo que no había espejos en casa. Pues yo siempre decía que el espejo es el que nunca te miente. Entonces los había roto todos. ¿Los habías roto? Sí, para no verme en el espejo. Porque decía que el espejo es la que nunca te miente. Yo sí, no quería, claro. mi realidad me lastimaba. No querías verte. Claro, sí. Una de las razones, por la que, aparte de mi gran adicción, es porque siempre decía que la droga, había que guardar un poco de droga para que nadie empezara a buscar, es que yo no podía levantarme sin droga. Uh-huh. Después, ahora me estoy dando cuenta de todas esas cosas, fantasías, locuras que había. Pero me miré en el espejo, me acuerdo, me bañaba 7 veces por día. 8 veces por día me molestaba el ruido de la lluvia, me molestaba el agua en el cuerpo, pero no aguantaba sin bañarme, porque se me estaba saliendo la piel de todo el ácido de la droga que había consumido durante un año. ¿Y qué hiciste? ¿Dónde fuiste para eso? Llamé a Daniel Adat, a Gerardo. Gerardo no me atendió, Daniel me atendió, me quedé. Yo estuve internado, hasta en el Vaticano estuve internado. Conocían el grupo de 12 pasos, ofrecieron internarme con el lado y dije que no, porque ya había probado todo, quise ir al grupo, fui al grupo, los conocía, me dijeron volvé mañana. Volví al día siguiente, me dijeron tenía que meter 90 grupos en 90 días. Metí 270 grupos en 90 días. Y ahí empecé a comunicarme y a hablar con papá. Siempre tuve Esther, que es la chica que se crió conmigo, es como mi hermana, que llegó a casa a los 3 años. En contacto y me cansé de sufrir, ¿viste?
me fui a vivir con papá. Después, papá vio que había una posibilidad, porque no quería sufrir más, vio la posibilidad y me abrió las puertas. Cambió todo el esquema. Siempre Gerardo trató de con plata y con negocios. Y trataron. Me dijo, esta es tu heladera, está la mía. Y dos paquetes de puchos, 20 mangos y el teléfono. Donde me pasas de acá, te vas a la calle. Y pasaron los meses, y se hicieron 6 meses. Me fui a Punta del Este con el viejo, compartí el año con el viejo. Papá murió 8 días antes que yo cumpliera un año. Y la verdad me gustaba, me empezó a gustar la vida. ¿Fue bueno para vos compartir ese último año con él? Fue hermoso, sí, porque sí, yo creo que sí. Yo con Gerardo tuve muchas asignaturas de los dos lados y las pulimos, nos regalamos de estar juntos. En los últimos días en Punta del Este yo ya lo afeitaba, teníamos charlas muy lindas, no quedó nada pendiente de Gerardo. Qué bueno. Yo siempre digo, el día que Gerardo se fue, que estaba con tanto dolor y no quería ir, se fue a las 5 de la mañana y ya estaba con dolor, con oxígeno, se sacó la máscara y parecía el Guasón Jorge. Y a las 2 horas se fue. Bien. ¿De qué murió tu papá? No, murió Gerardo de la cardíaco, tenía 14 stents y murió una hemorragia interna. Yo calculo que esa hemorragia interna se generó 9 días antes de volver de Punta del Este, cuando por primera vez lo vi caerse 3 veces al piso. Y se pegó flores de golpe, viste, en ese momento teníamos una cena y me dice, vamos a comer bolsillo solos. Y me dijo, ya me cansé, te veo bien a vos y no voy a dar, no, hice todo, tuve todo. Me dice, no voy a sufrir, Gustavo. Pedimos un avión y volvimos, yo pensé que quedaban un par de años, viste, Gerardo era Highlander, entraba y salía de terapia intensiva. Y después. ¿Cómo trató el tema tuyo de la droga? Con desesperación, cuando Gerardo no le miraba, yo creo que Gerardo no le importaba nada de lo que yo hiciera mal. Lo único que Gerardo quería era que no me drogara. Y luchó durante muchos años, muchos años para que yo no me drogara. Y desesperadamente, él, Daniel y muchos amigos habían hecho cosas y no, pues mira, si no hubiera tenido ese año, hoy te diría, me quedo mucho con mi viejo porque quedó muchas asignaturas, pero Gerardo se fue bien. Y Gerardo, lo único que no podía manejar en su vida era mi adicción a la droga. Bien. ¿Y qué te pasó a vos con el juego? ¿No tuviste nunca nada que ver? Sí, también tengo la adicción al juego. Hoy yo trato de no jugar. Pues bueno, tu papá. Gerardo era un gran jugador, yo fui un gran jugador, yo he ganado mucha guita laburando, tengo la suerte que me caigo, pero si no es en esto, es vendiendo ballenitas o chocolate, pero yo te vendo todo. Tuve la suerte de ganar mucha guita y me la perdí toda en el juego también. Uh-huh. Y el juego es otro trampolín, es otro disparador hacia la droga. ¿Por la angustia? Y porque la culpa, generalmente, yo creo que una de las cosas que el adicto trata de no sentir la culpa o los fracasos o los dolores, y la droga es anestesia. Entonces, alguien, yo me puedo operar una droga. Qué loco, porque la cocaína se usaba como anestésico. Como anestésico, claro. A principios de siglo. Y de ahí viene lo de la Merca, de laboratorios Merca. Merca. Que eran los tipos que vendían a los dentistas. ¿No? A el frasco marrón. Claro. La droga es una anestesia. Yo creo que si vos te haces un daño muy grande en el juego, como yo me lo he hecho, un daño que te lastime de verdad. Y la culpa, yo creo que la culpa te lleva directo a tapar con la droga. Yo, gracias a Dios, desde que papá falleció, jugué un día muy fuerte, que fue cuando, al día siguiente que él falleció, he recaído en el juego, pero siempre. ¿Que ese día después de la muerte de él fuiste a jugar? Sí, me tomé un avión, había que esperar dos días porque Tatiana venía de Estados Unidos, yo me fui a Uruguay. Perdí una guita grande y después estuve sin jugar casi 2 años. ¿Querías perderla? ¿Fuiste a perderla? Fui a lastimarme. ¿Fuiste a joderte? Sí, fui a joderme. Sí. Sí, fui a tapar el dolor con otro dolor, claro. Seguramente. Sí, y hoy
trato de no jugar. Donde vivo no juego. Cuando viajo a Europa a lo mejor me puedo sentar a jugar algo que tengo en el bolsillo. Pero acá en Buenos Aires no juego. No, y no, tampoco voy a Las Vegas, porque en Las Vegas firmaste los papelitos, que después, en ese momento son papelitos y después se transforman en un dolor de cabeza y ahí está la culpa que después, si decís, me hago daño, o que estoy solo, que me tengo que cuidar, que no hay más red, que tengo que cuidar de mis hijos, y me hago un daño, el daño va derecho al plato, como el alcohol va derecho al plato. Uh-huh. Son trampolines y disparadores. ¿Y a tus hijos les contaste en algún momento que te drogabas? Mis hijos lo vivieron en carne propia, Tatiana lo sufrió. ¿No hizo falta que le contara? No. ¿Lo hablaste con ellos, con Tatiana, por ejemplo? Con Tatiana hablo muchísimo. Tatiana es un pilar en mi vida. Igual, yo no me drogo por mí. Aprendí eso, ¿viste? Cuando te dicen, no te drogues por tus hijos, lo que sea, no existe. Si no es por vos, no sostenes nada. Yo por lo menos. Uh-huh. Yo mi adicción a la droga la sostengo porque no quiero drogarme. Primero soy yo, segundo yo y tercero yo en ese aspecto. Y después lo reciben los chicos y todo, pero lo hablé con Tatiana. Tatiana es una mujer de 28 años, que hoy está estudiando su tercera carrera universitaria y encima psicología. Entonces, muchísimas cosas. Tatiana sufrió muchísimo y en muchas cosas me ayuda. Generalmente trato de ser yo hoy en día el soporte para Tatiana, que ella no lo sea para mí, pero muchas veces lo ha sido. He estado mal acá en Argentina y me he ido a refugiar con ella y quedarme 20 días en Europa con ella. Uh-huh. Es una mujer. Y a Nacho estoy en la otra punta, estoy en estar, en observar, en tratar de prevenir. Igual lo hablo mucho con Nacho, yo le hablo a Nacho de mi programa de recuperación todo el tiempo. Uh-huh. Sí. ¿Y qué te dijo Tatiana del tema? Tatiana está orgullosa del papá que está teniendo. Tatiana sufre muchísimo, yo me he llegado a drogar con Tatiana al lado. ¿Con ella viéndote? No, con ella viéndome no, pero... Pero estando con ella, claro. Ella estaba en la misma casa y yo estaba drogado. Sí, Tatiana hoy disfruta de tener un padre y yo disfruto de poder acompañar a mis hijos y verlos crecer. Y me pasa todo por ahí hoy en día. Uh-huh. Por estar al lado de Tatiana. Hoy Tatiana está con un problema con su novio y yo todos los días estoy como, está encima, llamame, te llamo yo y la quiero acompañar a los estudios. ¿Y tuviste el miedo que alguna vez ella te drogara? Lo hablamos, sí. Igual es un tema complicado, pero no, mi hija, por suerte, viste, es muy responsable. Igual estoy también encima de esta chica de 28 años porque vive hoy en día en Estados Unidos. Estados Unidos es peor de acá. ¿Mm? Nos quejamos de acá de Estados Unidos, los colegios, las universidades, y las pastillas, y el faso. Pero mi hija, gracias a Dios, hasta dejó de fumar. Ah, mira. Fumaba y dejó de fumar. ¿Y en el caso de tu nene? Mi nene es chiquito, es, ¿no? Sí, tiene? Es chiquito. La nena tiene 15. Todavía bueno, está, pero... No. Yo empecé tarde, a los 7. Sí, pero yo conozco muchos amigos míos que han empezado a los 13, 14 y hoy sabemos que en la calle hay chicos de... Sí, sí, de 12. Muy temprana edad que ya se drogan y la pasan mal. Mm. ¿Qué buscabas drogándote? Mira, ese día probé y después yo creo que me puse, te pones, en mi caso, que me puse de novio con la droga, ¿viste? Era, te desinhibía, hacías locuras, y después no podía parar. Después no buscaba nada, después buscaba parar y no podía. Mira, ahí estás en la peluquería. Ahí estás cuando me... Estoy con Nacho. Esto es hace un tiempo. Esto es 2016, cuando la peluquería claro. Volvió a Telefe. Claro. Bueno, ya llevaba un año, 2016, un año después de la muerte de papá, cuando vuelve polémica y la peluquería a Telefe. ¿Me decías que buscabas? Buscas algo después que no existe. Buscas. Yo creo que yo siempre busqué repetir esa noche fantástica, viste, que. De casualidad, que no viene nunca más, porque no viene nunca más. Entonces, hoy va a ser diferente y hoy es la misma pesadilla de siempre. Uh-huh. Y después te encontrás encerrado en tu propio cuerpo y prisionero de vos. Y no puedes parar. ¿Tuviste miedo a morirte? Vos sabés que no, cuando me drogaba, es una locura, ¿no? Y hoy que estoy bien, una de las cosas que más cuido es mi salud. Y me preocupa mucho que fumo, me preocupa, me hago chequeos.
En ese momento no le tenía miedo, cuando permanentemente estuve en situación de riesgo y cerca de la muerte caminando por el filo, no tenía conciencia. La droga también tapa la... ¿Socialmente socialmente no. No, hasta cuando salía a la calle decía que hay que tomar coraje para salir a la calle. Nada. O sea, nadie te veía tomando. Sí, había gente que compartía... O sea, tomabas con amigos. Sí, ¿no? Amigos, yo creo que cuando sacaba la droga, sacaban los amigos. Siempre que sacaba la droga te quedas solo. Si hay mucha droga, hay muchos amigos. Como los amigos del campeón, están los amigos de la droga. Sí, claro. Pero no, mi nivel no era de... social, hasta que la gente que consumía conmigo la pasaba mal. Y yo también la pasaba mal con mucha gente, porque viste, la gente parecen, hablan todos entre todos, y yo tenía la desgracia de escucharlos. Y también tenía la desgracia de estar en mi propio silencio. ¿Te quedaron amigos de esa época? Ahora, hoy tengo un amigo hace 25 años, que puedo decir que es mi amigo, que hace un año me pidió ayuda. Hoy está cumpliendo un año y está teniendo el alta. Ah, y hoy acaban de conseguir un trabajo nuevo, un gran sueldo. Y hoy se le dio todo. Sí, lo quiero como un amigo. No podemos estar cerca el uno del otro, pero lo acompaño permanentemente en su vida. Sí. Tengo amigos con los que me he drogado eventualmente, pero no son los amigos de la droga. Jorge, la droga no... Yo nunca tuve amigos con la droga. Para mí la droga es como los amigos del campeón. Se acababa la droga y cada uno salía volando. ¿Y tuviste alguna relación estable durante todo ese tiempo? ¿Que durara 10 años o 15 años? No. Es muy difícil estar con una persona... Claro, por eso te pregunto. Es muy, muy, muy difícil estar con una persona adicta a la droga, no sabes para dónde va, o que hoy te dice una cosa y te dejo esperando y no viene por 3 días. Mi adicción era de irme de casa y... no volver por un tiempo, a lo mejor por una semana. ¿Dónde ibas? Faraway, lejos, para que nadie me encontrara o nadie me molestara. Es que he viajado fuera del país. ¿Nunca te agarró la cana? ¿Sabés que no? Me agarró, sí, no. De pendejo Mar del Plata, apenas empecé a drogarme, me agarró la cana. Sí. Y me acuerdo que estaba en la oficina del... El taquero, entró Gerardo, el taquero lo apretó Gerardo y Gerardo lo apretó, se lo llevó puesto el taquero y me fui. Pero no, nunca caí preso. No sé si es bueno o malo, pero mirá que he caminado en la calle. Cuando yo te decía que no me gustaba que me sacaran fotos, aparecer, era porque me sentía impune en la calle, ¿viste? Con la euforia y aparte era bravo. Bravo, estaba totalmente, yo me pensaba que era bravo. Estás totalmente regalado, cuando caminás en la calle drogado, estás regalado. Claro. Pero uno se cree que es bravo. Y he hecho locura, si no, no fui preso. También a lo mejor Gerardo me debe haber protegido en algún momento y yo no lo sé. O lo sé. Yo creo que grandes amigos míos me deben haber cuidado en su momento. ¿Qué te enseñó algo todo esto? ¿Aprendiste algo con esto? ¿O hubieras deseado no pasarlo nunca? No, si hoy me decís si podemos volver a los 17 y llegar hasta estos 52 con la experiencia que tengo de vida, con lo que aprendí en la vida, sin haber pasado por todo este error... Pero lo que aprendiste tuvo que ver con también esto. Tiene mucha cosa con eso. Claro. Fíjate, yo no tengo estudios, yo no terminé séptimo grado. Hablo idiomas... ¿No hiciste secundario? No hice. ¿Por qué? No quise, terminé séptimo y no quise empezar el secundario. Es lo único, a lo mejor, el libro ruso. ¿Y tu viejo no te obligó? No. Te cagaba patadas, me mandó a laburar. Y... Pero tan chiquito, sí. Era otra época igual, Jorge. Yo hoy lo único que le puedo dejar firmemente a mis hijos son los estudios. Obvio, es fundamental, estudios universitarios. Claro. Fíjate, la nena tiene 3 carreras universitarias. Bueno. 2 que la acompañó Gerardo, que le cagué la vida, en vez de ser abuelo, le obligué a ser padre y abuelo. Y ahora yo la estoy acompañando. ¿Qué tiene? ¿Psicología y qué más? Psicología, medicina forense y toda la carrera audiovisual, televisión, edición, directora, toda la carrera nuestra. Y ahora voy por la tercera y hoy estoy ya enfocado en ver cómo la acompaño Nacho.
Porque lo único que le voy a poder dejar que no hagan mierda o ellos o al, son los estudios, y es fundamental hoy en día. A mí me hubiera encantado hoy tener estudios. Me hubiera encantado. Creo que, ¿en qué sentís que te falta? Y ahí volvemos a lo mismo. Son 30 años de calle con que mezclado. Si a eso le sumás una carrera universitaria, yo estaría. Si hoy estoy bien parado con lo que aprendí en la calle, con el estudio universitario, abogado, contador, ¿vale? Claro. Sería una piquita más, ¿viste? ¿Cómo era tu viejo? Perfeccionista. Carácter jodido. Era cabrón, ¿no? Era cabrón. ¿Viste cuando me decís era cabrón? A mí me pasa hoy en día. Hoy yo tengo mucha gente con la que laburamos en conjunto. Gerardo ha tenido mucha, mucha gente. Y alguien a veces tenía que ser el malo. Sí, sí. Porque si no hay uno que se ponga los pantalones, ¿viste? Es mal. Yo trato de cuidarme yo, trato de cuidar a los que laburan conmigo, trato de que no. Yo creo que nada se puede hacer solo. Y Gerardo tenía mucha, mucha gente a cargo. Sí, claro. Y aparte era cabrón. Thank you.